Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro un completo desastre en mi recámara. Había estado un poquito enferma, me había estado sintiendo un poco mal, entonces ya es tarde y tengo así. O sea, es súper fácil que de repente, ¡chin!, explotó algo y se veía así mi recámara y dije, ¡nombre! Voy a limpiar. Y en el video pasado les estuve hablando un poco acerca de la depresión que no tenemos o que es fácil deprimirnos en el hogar. Las bonitas amas de casa, también de todo lo que podemos pasar, están encerradas, lo difícil que puede ser. Y este video voy a aprovechar para hablar del matrimonio. Lo que pasa en una bonita relación de pareja, mostrando la recámara matrimonial de mi departamento, que es un buen momento. Ya tenía mucho tiempo que quería grabar algo del tema, así es que vamos a comenzar. Y en primera vamos a estar mencionando lo diferentes que son hombres y mujeres. Las mujeres somos tan distintas a los hombres y viceversa. Los hombres necesitan sentirse más elogiados, tienen más esta parte del ego y poder sentir que son el macho alfa en el buen sentido, obviamente en el buen sentido, no te me quieras venir a hacer aquí el machito. Y las mujeres requerimos más protección y ojo con eso, porque con eso no quiero decir que seamos débiles, sino que tenemos más el sentido de querernos sentir protegidas, chiqueadas, amadas, consentidas, y eso no nos quita la fuerza ni la habilidad para poder mantenernos solas, estar solas y salir adelante sin un hombre. Pero bueno, dejando en claro ese punto y que obviamente todos somos muy diferentes, también pensamos muy diferentes a la hora de las relaciones maritales, incluyendo todas esas relaciones. Se habla con mucho tabú de relaciones sexuales entre el matrimonio y es la primera vez que toco el tema, pero lo quiero tocar desde un enfoque cristiano, desde un enfoque con Dios. Si no eres cristiano, si no te interesa este tema, si no te gusta, es el momento para que cambies de canal. Es el momento para que cambies de video. En el libro Cantar de los Cantares, que está en la Biblia, es muy muy bonito. Nos explican cómo tenemos que ser muy comunicativos con nuestra pareja y cómo poder hablar de una forma bonita. Los hombres, el hombre le pide a su mujer que esté bonita, que él quiere que sea su amiga, su hermana, su compañera, y le pide mucho estar con ella, aunque de repente a lo mejor la hostiga por cómo es la naturaleza de un hombre, que un hombre es más apegado a la parte, a su parte sexual, y una mujer tal vez no tanto y requiere muchísimo más preámbulo. No todas las mujeres son o somos así. Algunas mujeres no requieren tanto, algunas mujeres sí. Así es que la comunicación es la clave en una relación sexual y por ende en una relación de matrimonio. No puede haber una bonita relación sexual si primero ya te agarraste del chongo con tu marido, con tu esposa. Entonces siempre hay un de la mano, no puedes estar muy bien en la cama y no estar bien económicamente, saber que llegó con un vicio, que tiene problemas de trabajo, cualquiera de los dos. Entonces es un conjunto de cosas, es por eso que a veces en la bonita relación sexual no funciona. La intimidad es muchísimo más que sexo y tener intimidad con una persona es abrirte, ser tú misma con esa persona. Y si no puede serlo, hermana, ahí no es. Y si no puede serlo, hermano, ahí no es. Entonces, si no existe esta confianza, ese poder ser tú misma, hacer locuras o ser serio, o nada más estar existiendo ahí los dos sin tener que hacer o decirse nada, hay un problema ahí. Entonces hay que checar esa pareja. Checar y preguntarte qué estoy haciendo aquí, si realmente me está haciendo feliz esto.
Otra cosa es que no puede existir tabús entre parejas y no puede existir la desconfianza porque también rompe todo. Creo que el matrimonio es una burbuja, es un círculo que si no hay una parte se rompe. Si este círculo no está completo por muchísimos puntos, confianza, comunicación, sexualidad, sin tabús, sin desconfianza, con todo el amor, si no hay intimidad, y como les mencionaba antes, la intimidad no quiere decir solamente sexo, no puede existir un matrimonio en armonía. Otro punto súper importante es que si tu pareja te está pidiendo algo y eso te daña o daña a terceros, tampoco es ahí. Es hora de correr porque no puede pedirte nada en ningún sentido con familia, en el hogar, en el trabajo o sexual, que te dañe, dañe a tu persona y dañe tu moralidad. Así es que, mucho ojo con esto también. Una relación de matrimonio es muy bonita cuando se sabe llevar y los hombres tienen que entender que no es una lucha de poder, porque casi siempre esto va de parte de los hombres, aunque también lo tenemos que entender las mujeres. No es una lucha de poder, no es un jala y estira, es un ceder, es un comprender, es un comunicarnos para poder entender lo que requiere las necesidades de la otra persona. Y si no llegan a un acuerdo, ni por los hijos merecen estar o merecemos estar en una relación tóxica, en una relación que solamente te está dañando por dependencia económica, emocional, por costumbre, por exigencias sociales. Dios quiere que seamos felices y no creo que le agrade que un matrimonio siga estando haciéndose daño. Si quieren que hable un poco más acerca de este tema junto con mi esposo, me encantaría que me lo hicieran saber aquí abajo en los comentarios. De verdad que es algo que nosotros hemos aprendido por experiencia. Es un tema muy delicado, obviamente sí, es un tema del que tal vez no muchas hablan por miedo a ser juzgadas, a dar su opinión, pero yo ya le estoy perdiendo el miedo a todo, el que tenga miedo a existir que no nazca. Y realmente me encantaría profundizar más acerca de este tema del matrimonio, ya que por experiencia y por vivencia propia, pues nuestro matrimonio la verdad funciona muy bien, muy 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 bien, y me encantaría compartirles junto con mi esposo también nuestra experiencia, nuestros tips, nuestras vivencias, cómo hemos podido mantener un matrimonio feliz realmente y no nada más como una apariencia para redes sociales, que es a lo que al final de cuentas yo me dedico. Con toda la humildad y con todo el amor que ustedes se merecen. Así es como está el cochinero antes en la recámara, así es como quedó. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden compartirlo mucho, que me ayudan bastante, suscribirse, y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Y disfruten su matrimonio. Bye. Por cierto, estoy viendo junto con mi esposo, Esposa de Desesperadas. Está súper buena, nos la echamos, pero miren, a gusto y contentos. Está en Star, por si la quieren ver. Y ahora sí, bye.